como administración municipal desde el 10 de octubre al 12 de octubre, tenemos no dejar pasar desapercibido el cumpleaños de la Casa de la Cultura, los 40 años que empezaron a gestar. Con primero darle pues agradecimiento a tantas personas que han pasado por acá, tantas personas que nos han apoyado, al equipo actual de cultura que se han puesto las botas, y es por todos que es posible llevar a cabo todos estos eventos. La idea es como tener en cuenta a todos los gremios. Se empezó pues con un desfile donde salieron las bandas marciales, los grupos de danza, el colectivo Artistas del Sol. La idea es que todos se identificaran con este desfile. Se hizo un reconocimiento finalizando con las bandas marciales del municipio, que tenemos 7. Con compás, ar. Se trabajó con las 7 bandas para este bonito evento, participación de las bandas de nuestro municipio, y estar aquí presente marcando la historia de nuestro municipio con un desfile hermoso que lo hicimos hoy. La unificación es que montamos 2 temitas entre todas las bandas. Yo me vinculé un poquito como por la parte del arte, como para expresar un poquito de lo que hacemos, de lo que podemos expresar con el arte. ¡Mire! La cosecha de café, pero la temporada se acabó y me echaron. Y ahora hago algunas vueltas. ¡Vueltas! ¡Ahí está el señor Aníbal! ¡Señora, ahí está con el comisario! ¡Señor comisario! Espere, ¿quién es usted? Soy Ana Azucena. Lo cultural no abarca edades, lo cultural no tiene límites de edades. Yo pienso que todo este sinnúmero, este paquete, tenemos que apostarle y de que todas las generaciones sean identificadas, desde nuestros pequeñitos hasta nuestros adultos mayores, y verles esa fuerza también a los adultos mayores, con qué ánimo salen, se vinculan. Entonces vamos de la mano con todos.